Escuchamos con atención al padre Rolando en este tiempo de cuaresma. Hola, hola, hola. Buenos días y buen provecho para todos. ¿Saben ustedes una cosa? Que estamos en cuaresma, todo el mundo lo sabe, ¿no? Pero ¿quiénes lo cumplen? ¿O quiénes lo cumplimos realmente con el espíritu de cuaresma? Siempre nos queda algo para completar todo, ¿no? Entonces acá hay una lista de cosas. Por eso traje los lentes hoy. Voy a leerlas, pero vamos despacio. Hay para varias entrevistas o audiciones acá. ¿Cómo no sé si se dice audiciones o cómo en televisión? Audición también se dice, bueno, está bien. Claro, porque uno las oye y las ve. Hay cosas que nosotros nos conformamos con decir, yo no como carne los viernes. Y si como carne los viernes, ¡uy, qué horror! Ya me voy a confesar porque si no he perdido la cuaresma. No perdió nada, ni ganó nada tampoco. Simplemente se olvidó. No, hay otra cosa. La cuaresma es un tiempo donde todos tenemos que ir esforzándonos en algo concreto, abnegándonos. Dice, por ejemplo, mostraré mi amor siendo paciente, aun cuando preferiría estar impaciente y desesperarme. Cuando le decís, la madre le dice al hijo, yo no sé para qué, maldita la hora en que te engendré, que de aquí, que de allá. Ojalá le diga engendré, ¿no? Ay, ay, ay. Mostraré mi amor siendo paciente, aun cuando preferiría estar impaciente y desesperarme. Otra cosa que podríamos cumplir nosotros ahora en tiempo de cuaresma es mostraré mi amor perseverando, aun cuando podría ser más fácil renunciar a un cargo, a una cosa. Ah, deja que se arreglen los demás, yo ya hiciste bastante en la vida. ¿Para qué? Hay que seguir. Mostraré mi amor sonriendo, aun cuando preferiría quejarme o enojarme. Sonriamos a las dificultades. Yo creo que ahí estaría la cosa, ¿no? En el propósito de esta semana. Sonreírnos ante las dificultades. Hasta la próxima semana, si Dios quiere.